Hola. Bueno, vamos a presentar como primera instancia los ingredientes y los utensilios de cocina que vamos a necesitar para hacer los panqueques. Vamos primero con los ingredientes. Vamos a necesitar un huevo. Vamos a necesitar una taza de maicena. Vamos a usar maicena, ¿por qué? Porque es libre de TAC. Y estamos pensando, obviamente, en Camila. Pueden usar harina 4 ceros. Y vamos a utilizar una taza de leche. Además, vamos a necesitar margarina, que es lo que vamos a usar para freír el panqueque, para que no se pegue, ¿sí? ¿Por qué margarina y no aceite? Porque el aceite ya tiene un sabor. No le queremos dar un sabor a aceite al panqueque. Y la margarina es como más neutra, ¿sí? Para esto. Además, otra cosa que es importante, es más barata que la manteca. Por eso preferí margarina. Esos son los ingredientes. Ahora, utensilios. Vamos a necesitar un bol en donde vamos a hacer la mezcla. Por supuesto, un batidor. Si no tienen uno de estos batidores, pueden usar dos tenedores juntos. Vamos a utilizar una. En este caso es una panquequera muy pequeñita, puede ser una más grande, puede ser una sartén, ¿sí? Pero ojo, no tiene que tener estrías, tiene que ser sartén con fondo liso, ¿sí? Y vamos a necesitar un cucharón para ir tirando la mezcla en la sartén. Eso es todo.